Hola a todos, bienvenidos a mi canal Jackie Te Ayuda. Gracias por ver mis videos, gracias por suscribirse al canal y también por darle un me gusta a los videos. Quería compartir con ustedes una aventura que hemos tenido hoy. Mi esposo y yo nos pusimos en este plan de hacer un delicioso pernil hornado o lechón al horno. Son 14 libras de carne de cerdo, nunca habíamos cocinado de esta manera, pero lo hemos hecho con mucho cariño. Esperamos que lo disfruten. Y empecemos con los ingredientes. Una taza de ajos en el licuador. Como son 14 libras de cerdo, la verdad yo voy a poner 3 de estos sobres. Únicamente 3, una taza de aceite, excelente. Entonces ahora venimos con la sal. Vamos a poner 3 cucharadas llenas de sal. Esta es la sal rosada, de por sí no es muy concentrada. Entonces quizás tenga que poner un poco más que 3 cucharadas. Quizás sea necesario pongamos primeramente unas 3 cucharadas y un poquito más, porque estamos hablando de 14 libras de cerdo. También comino, una cucharada llena de comino y un poquitico más. Pimiento, casi una cucharada de pimiento. De orégano, 2 cucharadas. Pero vamos a poner ahí. Okay. Y de mostaza, una cucharada. Okay. Y básicamente a licuar. Bueno, retiré la piel y entonces hemos hecho unas incisiones en toda la carne de cerdo y estamos ahora con guantes, bueno, tratando de poner los condimentos licuados en todo lo que sea posible. Asegúrese de hacer bastantes agujeros para que pueda drenar todo el condimento. En el lugar donde usted compra la carne, quizás puede pedir que ellos hagan los agujeros por usted, que sería mucho más sencillo. Es uno de los tips que puedo darle. Donde yo compré la carne no lo hacían, tristemente, pero fue fácil hacerlo con un cuchillo bastante fino. Y ahí está el condimento. No se olvide los guantes porque va a ser bastante concentrado el olor y el sabor también. Ahora en la segunda parte de la carne, porque en este caso tenemos 3 partes de carne.
Entonces también vamos a hacer lo mismo, agujeros y asegurarnos de que los condimentos drenen por completo, o al menos en la mayor parte de la carne. Si puede, déjele a más de unas 4 horas para que se concentre el sabor. Yo le dejé desde el día anterior, luego de haber hecho todo esto, de poner todos los condimentos. Entonces lo vamos a cubrir con papel aluminio y le vamos a poner en la nevera hasta el día siguiente. Sin embargo, asegúrese de que los condimentos no vayan en la parte de la piel, especialmente en la parte de arriba, porque si la piel se hidrata, no va a quedar bastante crujiente como nos gusta a la mayoría. Entonces, para que esté crujiente, debe de estar deshidratada, así es que no vamos a poner más que sal en la piel y un poquito de aceite. Así que ahora sí, vamos a cubrir con el papel aluminio y entonces irá directo al refrigerador hasta el siguiente día. Sí, vamos a poner todo sazonada esta carne en el horno por 45 minutos, nada más, a 430 grados Fahrenheit, lo que sería 220 grados centígrados. Dejamos ahí 45 minutos por ahora y bueno, este es el resultado. Ahora vamos a poner un papel para cubrir la piel, que no se pegue al papel aluminio, y también vamos a poner 3 cuartos de un litro de cerveza negra. Y ahora otra vez al horno por 1 hora 45 minutos. Ahí está, quitamos el papel después de la hora 45 minutos y vamos a asegurarnos de poner aceite con color en la parte de la piel únicamente, y también de dar la vuelta a lo que sería las porciones de carne para que puedan recibir también el sabor de la cerveza que habíamos puesto. Asegúrese de que la piel quede cubriendo la carne y que no se humedezca para que quede crujiente. En este caso, la piel de esta pierna está un poco rebelde, así es que hemos tenido que usar palillos de cocina para sostenerla. Y ahora, unos últimos 50 minutos otra vez en el horno, pero únicamente con la parte del grill o broil. Así es que ahí vamos. Tenga mucho cuidado, sobre todo con el broil, porque puede quemarlo. A nosotros casi nos pasó. Sin embargo, aquí está los resultados. Esperamos que les guste, que lo disfruten. Y bueno, gracias por ver el video. Gracias por todo el apoyo. Y por favor, no olvide suscribirse al canal si no lo ha hecho todavía.